Larry Hernández y Kenny Ontiveros decidieron tomar un descanso de su rutina y pasar un par de días en Las Vegas. Sin embargo, como muchos sabemos, viajar puede complicar las cosas cuando se trata de comer sano. Kenia se sintió un poco quisquillosa justo en el restaurante del hotel en el que se hospedaban, cuando la comida no cumplió con sus altas expectativas. Y es que a pesar de que la persona encargada intentó resolver su queja, Kenia no se sintió para nada satisfecha con la solución y recalcó lo difícil que es el comer limpio fuera de casa, destacando la importancia de mantenerse fit y seguir llevando una dieta saludable aunque el reto ya haya terminado. Larry documentó todo en sus historias y si quieres enterarte de todo lo que sucedió, acompáñame a ver este video hasta el final y cuéntame tú qué opinas en los comentarios. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Bueno, muchacho, nuestro primer día después del reto, ¿no? Me estoy cambiando. ¿Y qué andamos haciendo? Toda dormida, listándonos para ir a hacer cardio. Cardio en ayuno, muchacho. Aquí el reto de 30 días ya lo logramos. Ahora el reto de quedarnos con esta rutina, con esta disciplina, es el reto más grande. Aquí andamos ya, mira. Aquí les mando un abrazo a todos. Oye, ahí dice fitness. Papá. Mira, faldita, maquinita. Aquí puedo hacer mi de bracito, pechito. Y de pierna. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos, pa. Aquí andamos, igualmente, pa. Aquí andamos queriendo. ¿Qué cosa? Gracias, padre. ¿Puedo tomar una cosa? Sí, güey. ¿Eh? Iniciamos un trail. Chavalada, pues no tenía 30 minutos de cardio en mi cuerpo. En ayuno está súper bien. ¿Lista, amor? Lo hicimos. Lo logramos. Ya más noche venimos aquí a darle duro y macizo. Qué pelazo. Quien diga que es falso es mentira. Este pelazo me costó $800. Y también... 1500, está bien caro la verga. ¿Ya te lo va a quitar? Ya. Yeah. ¿Y si desayunamos en el High Limit? Una máquina con huevo, con avena. Mira, ya tienes la del millón de dólares. ¿Eh? Gracias. Bueno, aquí vamos a buscar una avena y unas claras de huevo. Todo el mundo nos queda viendo porque andamos. Está bien frío, no me traje saco. No vienes, bicho, mi verga. Pero pues es que yo pensé que estaba como en la casa de cartón. Se me olvidó que aquí no había sacos. Que diga. Quiere decir que en la casa no pierdo, no prendo el aire. Pagué $1,800 de luz. En el gym. Ah, en el gym. Ah. Está bien frío adentro, pues. Ok. Y se me olvidó y no, como empaqué bien rápido, no eché saco. Y el agua la dejé. Dejé mi agua en la máquina. Yo estoy por ella. Y chingamos. Mi amor, no entendía por qué se me quedan viendo. Me vine muy sexy. Sí, me hice muy deportivo.
Es que el chorcito para correr plebe no tiene rival, pues. ¿Y la panza, viejo? Fue, pa. Adiós, panza. ¿Quién ya acaba de entender lo que le decía yo cada fin de semana cuando salía de pues, donde aman las ciudades, estando en el reto? Que es bien difícil en el restaurante decirle, ¿sabes qué? Quiero unas claras de huevo, quiero... bueno, hablamos aquí al señor, ahorita le decimos qué onda. He's gonna order 4. You don't want this, right? No. Okay. 4 over no, medium. Yeah, that's okay. Thank you. And then... Yeah, and then thank I'll you so do, much. I'll do another 4 over medium. Okay, so 8 total, 2. Yeah, 4 and 4, and then another oatmeal. But can they not add the cinnamon and the brown sugar? Like no. Everything that they don't that they put on the side. Oh, that's wanted. Already made like that. Yeah, yeah. Oh, okay. So everything they could put on the side. Yeah. On the side. Okay, then just the eggs. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, yep. Thank you. Explícales qué pasó. Pues que el omelette tenía el huevo como muy aguado, ¿no? Lo que pasa que es no que es huevo de cartón. Huevo de cartón. No es cracked. Y ahí tenemos una desventaja desayunando en la casa. Es lo que te decía yo. Por eso yo todos los domingos o lunes que podía, corría desvelado a llegar a la casa a agarrar mi desayuno limpio. Porque en tu casa tú eres el único que te va a hacer un desayuno limpio. Sí. Huevos a tu gusto, controlado el aceite. Es difícil, muchachos, pero no es imposible. Y se puede regresar la comida con huérgano. El aguacate es el único que nos quedó. Lo aparté para mi comida en la tarde. Poquita avena. Pues así les digo, brown muchacho. Sugar. Es que esta avena ya la tienen así, amor. Hey. Deberían de tenerla nomás en agua. O lo que podemos hacer ahorita, para que nos toques en la mañana, ir a la tienda. ¿Hay paquetitos? Y nosotros hacerla en el cuarto. Uh-huh. Es lo que vamos a hacer. Con agua. Y comprar. Ya que sabemos que no vamos a encontrar huevo aquí donde estamos. Aquí donde estamos porque va a haber lugares en México, en otra parte del mundo donde tú conozcas a, no sé, al restaurante. Le digo, oiga, me dan un huevito, oiga, pero la pura clarita, ¿no? Y échale poquito aceite. Pero aquí en un lugar americano. En muchos restaurantes, por ejemplo, puedes pedir tus egg whites y decirles que te lo hagan crack del huevo con shell, no de la caja. Pero aquí en este restaurante es muy, muy malo. Entonces no es como que la cocina se preste o te haga el favor y aparte todo está malo. Estamos en un hotel, chavales, en Las Vegas. Pero, no sé. Ay. Algo muy bonito que acaba de pasar, no lo grabé. Vino la manager, le pidió disculpa, que los huevos ya miró que estaban todos pasos. ¿Qué te digo, amor? Ya los vi, dice. Quieta no van a traer los huevitos. Over medium eggs. Fresh. Quiere decir que van a buscar una gallina aquí en Las Vegas, le van a cachar los huevos, quebrar. Hey, Sebastián, mijo, lo voy a mandar. Voy a grabar este mensaje. Se lo manda a Sebastián. Vamos especialmente a Phoenix. Vamos especialmente a Arizona, a tu casa, a que nos regales una cartera de huevos. Es más, si hay alguien aquí que tenga gallinas en su casa, cerca de Los Ángeles, que me venda huevos recién caídos de la cola de la gallina, son otro pedo, vamos. Sí. Ahí le encargo. Tú me dijiste que hay tiendas, ¿no? Farmer Market. Farmer Market. Voy a buscar una cerca Farmer's de la Market. Casa. Farmer. Y ahí te venden todo, del vegetales, del jardín y así. Plebes, pero pasan unos platillos por aquí. Unos pancakes. Pasan pancakes, waffles, bacon and eggs, steak and eggs. Pero es que la verdad también toda la comida fuera de tu casa va a ser bien grasosa, ¿verdad? Hasta todo. Sí. Tenemos que ir a un lugar vegano. Vamos a un lugar vegano. Hasta lo vegano es pasta empanizado. Vegano para su puta madre. El gobierno, casa y tú cocinas. Que el gobierno quiere que nos muéramos. Sí. Es que esto es un negocio. Tenemos que enfermarnos. Tenemos que engordar. Necesitan todo esto para nosotros comprar medicina. Necesitar ir a las clínicas, a los doctores. Y pues si no, imagínate. Porque un doctor nunca se sana. Nomás te da. Controla, te lo controla, pero no te nunca. Lo alivia. Porque a los 3-4 meses, ay, me duele la garganta otra vez. Puta madre, no, que se te alivie el puto dolor de garganta. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto federal, un presupuesto estatal, y si no hay gente que ocupe eso, pues ese presupuesto no sale de los gobiernos. Está muy cabrón. Me comí mi porción de avena. Todos son porciones. Hay que también. Tomar pura agua, la verga. Hay que tomar pura agua.
¿Sabes dónde sí tienen un menú fit rico? ¿Dónde? En el Win. ¿Dónde vamos allá? Bueno, estamos en el Win, ¿no? Pues no. Salud, chavalos. Por si quieres ir al Win. Ah, no. Tenemos a nuestros amigos. Hola. Ay, ay. Ir a Pascuala, no pasa nada, Pascuala. Todo bien. No fui yo, fui yo. No te preocupes. No te preocupes. Ay, está heladita. No, me dio mucho gusto, muchas gracias. Qué bueno que miraba, que apoyaba mi reality y todo. Thank you. Los dos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya los huevos se miran bonitos, limpiecitos. Yo ya me comí dos, a mí me tocan 4 claras y 2 completos. Ya me comí los 2 completos, ahora vamos a chingar las 4 claras de aquí. Mira, lo difícil también de pedir huevos así en la calle es de que están todos crudos. Mira, están como cocinados por arriba, chinga. Pero por el medio te los dejan crudos. Digo, ¿por qué yo soy la señora que no cocino y está haciendo Agarra esto de acá, amor, está más cocido. No, está bien, no se llama. Desea hacer huevos. Mira. Sí, están ¿Quién crudito. Les dice a estos chefs de los restaurantes que los huevos se cocinan? Amor, tienen... Ay, amor. Por ahí es que hay tantos pedidos, pero bueno, ya amor, sé. Hay que darle gracias hay a Dios. Hay tantos pedidos que todos los hacen crudos. Sí, amor, no te preocupes. Ahora, mi tal. Chíngate. Chíngate esto, amor. Está igual. Todo eso está lleno de agua, crudo. No me digas. Sí. A ver, pártelo para mira, ver aquí. Yo lo vi cuando lo limpié. Mira. Agua, crudo. Pero así están en todos, hasta en el IHOP y en todos, así te los dan. Bueno, como vieron ahorita... Nos topamos una familia de acá al lado que está comiendo. Nos preguntan por qué todavía no han grabado. Thank you so much. Of course, enjoy. Thank you. ¿Por qué no han grabado la rimanía? Hay muchos detalles sobre ese rollo, pero pronto les tendremos una sorpresa. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Qué nos sigue batallando ahí con los huevos? Pues aquí. Gracias por andar aquí, muchachos. Si son nuevos, bienvenidos. Si son los que están aquí siguiéndonos desde hace varios años, gracias por seguir aquí. Ya son varios años que tengo con la Snap, que lo abrí, creo que fue en el 2017 o 16, no me acuerdo. 15. Yo digo que abramos un restaurante. A ver, voy. Pero de comida así, bien. O sea, huevos bien cocinados, avena así en agua y con todos los toppings a un lado para que ustedes se lo preparen. Deli con fruta fresca, o sea, algo así, no hay, amor. Amor, pero tú sí lo quieres así. Tendrías que estar tú checando todos los días que el cocinero y que el mesero te cumpla tu orden. Tú como dueña del restaurante, imaginémonos esa película. Si tú no estás, también van a llegar los putos huevos. Así. Vino, amor, vino 2 veces la manager aquí. La manager nos trajo los huevos. Pero para ellos esto, para la manager... Esto es normal, o sea, estos huevos están comibles, o sea, para ellos no están crudos, es que así se cocinan en todas partes. Por renegando y todo, ya te los zamblaste, pues, amor. Pues la avena también me la zamblé. Sí, es pura agua. Vámonos, mi amor. Amigos, provecho, Dios me los bendiga, ¿ok? Cuídense mucho. ¿Mande? Otro reality show. Ya pronto, si Dios quiere. Si Dios quiere, variantísima. Dios me los bendiga, thank you. Gracias. Ándale, gracias. Ah, no, mi amor. Otro reality show, por favor, mi amor, ¿ok? Let's go. Pues yo llevo mi agua y que ella lleva... El pedazo de aguacate. El pedazo de aguacate. ¿Lo vas a agregar a tu comidita? Lo más deli de hoy. Esta mañana. El agua. Es que... Lo más deli esta mañana eres tú, mi amor. Es que el agua en vidrio está rica. Sí. En plástico. También, pero dicen que es la mejor. En plástico. Doña Maña, la buena que ni. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar este de aguacate? Pues ya lo estaba esperando, imagínate. Que está igual de podrido que de todo te quejas, verga. No te quejes, amor. Pero me lo voy a comer. Ah, no, fíjate. De todo te quejas y te acabaste de madre. Es como maña tuya, la verga. El aguacate todo podrido, dice. No, no está podrido. Sabe a podrido, pero no está podrido. Oh, Jesús, puta madre. Aquí llevamos el lonche, viejo. Ahí llevamos el pedazo de aguacate que les voy a enseñar porque me lo traje. Atravesamos por el medio, vámonos. Aquí fue la chingada, qué maquinero. ¿Qué onda, Beliño? Mi ensalada, la de. ¿Está sacando dinero o qué?
Sí, también. No, porque ayer. Neta, bailate. Ey, subimos, cambiamos, nos vamos. Dale, pa, thank you. Bueno, Abel trabaja con nosotros. Hola, mira mi amiga. Hola, hola, ¿cómo está? Rato vengo para que me dé unos millones, ¿no? Hierro. Ahorita no, porque andamos al modo negocio. Aquí te vamos a caer, hija, la chingada. Ahorita vinimos a trabajar. Hola. Les vamos a compartir. Todo bien, todo bien. Al rato venimos a tronarla. Le vamos a compartir. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. ¡Hasta pronto!